Hola, ¿qué tal, muchachos? Yo soy Alejandro. Yo soy Frank. Y nosotros somos Leyenda Z. El día de hoy seguimos con la saga de ¿qué es este LR? ¿Qué pedo con el LR? ¿Qué pedo con este LR? En esta ocasión, vamos a cambiar el nombre. Se va a llamar ahora ¿qué pedo con el LR? Es correcto. Y en esta ocasión vamos a hablar de Gohan LR, el segundo LR que salió en la global. Bueno, les vamos a enseñar el mejor equipo para este LR y vamos platicando un poquito de qué es lo que hace, qué es lo bueno de este LR y uh-huh. todo. Bueno, empezamos. Llevamos dos equipos diferentes, sí. Uno de Goku's Family, sí. Y el otro de Full Power. Correcto. En este, que vean. Sí, en este caso el mejor equipo para el Gohan LR actualmente es Goku's Family, nada más porque tiene doble support. Si llegan a sacar otro support que de Fierce Battle también en Goku's Family, uh-huh. ya sería sin bronca el mejor set, ¿no? Pero bueno, puta, en la última slot a huevo. No, a mí me entró el primero. Ok. Entró en el primer slot. Ya lo está bien. Y entró, de hecho, junto con Tarles, lo cual está chido. Sí. Bueno, un poquito vamos a hablar de este LR. Este LR fue... Es Gohan. Fue muy... Fue muy, muy, muy padre en su momento. Fue la animación en su momento. Porque pues toda la más era ay, jame, 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 chingón, ¿no? pero en esta ocasión, lo que hace el LR y lo que hacía más chingón de todo, y a la fecha es el mejor de todos, es que por cada orbe de cualquier tipo, gana 18 de ki. Digo, 18% de ataque. No, chinga. De entrada gana 2 más 1 de ki por cada orbe, entonces gana extra. Uh-huh. Por ejemplo, una orbe normal, en vez de que gane 1 de ki, gana 2. Y en una de intelecto, en vez de 2, gana 3, ¿no? Entonces, su ultra generalmente está garantizado. Pero lo padre de esto es que su ataque depende de cada orbe. Entonces, mientras más orbes, mucho más fuerte va a pegar esta unidad, ¿no? Así es. Y bueno, no tiene mucha defensa, cosa que es lo único malo de esta carta. Pero si llegan a tener copias, pega muy marrano. Es una de las mejores unidades para hacer el Punch Machine, cosa que es algo bastante, bastante bueno. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pega muy marrano. O sea, si le das 12, 13 orbes, la verdad pega marranísimo esa carta. La verdad. Sí, y con caminos más. Es este momento en el que Cell está a punto de destruirlo. Sí, sí, sí. Y de pronto aparece el fantasma de Goku atrás de Gohan. Y le dice: espera el momento indicado, hijo. Uh-huh. Bueno, no, le dice Gohan, no le dice hijo. Espera el momento indicado, Gohan. Entonces Vegeta agarra y le das un pinche poder acá a Cell. Y dice: ¡ahora! Y ¡ah! Y sin duda, para mí la mejor escena de todo Dragon Ball. O sea, sí, sí, pero sin duda alguna. ¿Sin duda? Sin duda alguna. Y de hecho, Toriyama se iba a quedar ahí. ¿Se iba a quedar ahí? Se iba a quedar ahí la historia, pero le ganó la ambición y y tenemos más Dragon Ball. Cosa que es bueno, pero no. Hoy está quedado padre que voy a quedar en Gohan. Y dice, ah, no mames. Oh, esa épica historia, güey. Ese gran momento. Bueno, en este caso... Van a ver ahorita cómo va a pegar bien marrano Gohan. Sí. Mientras Tarles no la caguen, ¿no? Sí. En este caso, muchachos, una de las cartas que mejoras en Link con Gohan, tienen que tener en cuenta dos links: Super Saiyajin y Fierce Battle, que son los links de ataque de porcentaje. Es 10% de ataque, 15% de ataque. También tiene Kamehameha y también tiene Legendary Power. Sí, pegan fuerte en ese evento. Pero vean nada más qué marranada se va a aventar ahorita. Sí, 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 a ver. Y miren que el mío solamente, o sea, el mío no tiene de hecho caminos abiertos. 2 millones, entonces está súper, súper bien. El único problema obviamente es la defensa. Sí. Pero, les digo, es de las cartas mejores que pueden hacerle Link, es el Broly de Strength LR. El que tiene todos los links Ay, eso está muy malo. ¿Vas a perder? Creo que sí. Vaya, vaya. Vaya, vaya, Tacubaya, güey. Sí, me dio una madre. Claro que no voy a gastar piedras. Obvio, ¿no? Pero bueno, vamos a... Maldita sea, voy a llevar mi equipo marrano. Sí. El Gohan Goten LR es también una de las unidades que le hace mucho, mucho bien a esta carta. Mucho, mucho bien. Sí. El Goku LR también. Tiene todos los links.
Pero en este caso, muchachos, la mejor rotación para esta carta son dos supports. En este caso, Gohan, Super Saiyan 2, y el Goku de Super Bowl Road. El que les dan cuando acaban Super Bowl Road. Entonces, igual y muchos no lo tienen. Pero es la mejor carta para linkear. Y ahorita lo van a ver. Miren. Así es. Mientras yo reinicio el evento. Ahora sí me voy a ver bien cerdo y bien marrano. Sí. Me voy a curar. Voy a cambiar un tantito el campo. O sea, voy a cambiar las orbes para que más o menos vean. O sea, con decentes orbes. Vas a contarle, miren. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 orbes. Entonces, de entrada ya. Ahí ya, acá toma, malón. 10 orbes. 10, ya con eso. Estoy mamadísimo, güey. Ajá. Sí. Estoy mamadísimo. Ahorita, el mío tiene 3 caminos. Aparte de todo. Aparte. Bueno, aparte de todo. Pero veamos cuánto va a pegar Gohan. Y pega por 5.300.000 con 10 orbes, sí, güey, y 3 caminos. Va a ser si se echa el crítico. Sería interesante. No, pero 4.500.000. O sea, no mames, se queda pendejo todo, güey. La neta sí. Mira, esta. Está bien, pongámoslo ahí. A ver, va a volver a hacer otro setup. Ahora con otros links, distinto, pero veremos en la siguiente rotación. Acá, che, pues se va a morir, güey. Le da un taquicardia, güey. Mira, mira, solamente con los links de Broly, 1.030.000. Está súper bien. Decente. Oh no, el dolor. Oh no. Pero sí, la verdad es una súper, súper, súper carta. A ver qué. Ahorita vamos a ver cuánto hace con nada más un LLR, el Goku, de amigo, y un support de 35, que generalmente va a ser la rotación que van a tener ustedes, ¿no? Sí. Entonces, a ver, vamos primero acá. Vamos a cambiar el campo. Porque marrano. Porque, sí, claro. Porque marranísimo. Y aquí tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ok? Nada mal. Nada mal. Y ahorita veremos en cuánto pega. Tiene muchos linking partners. O sea, muchos compañeros para poder darle los links. Entonces, no debería haber problema con algún equipo de super de 120. El equipo super intelecto. O sea, la verdad es una carta que linkea bastante, bastante bien. ¿No? Sí. ¿Sí? Sí. Oh, no. counter de Goku. Sí, no le hizo nada. Aparte, no, nos emocionamos. Mira, por otras cartas. 5 millones. Aquí nada viene más. Broly aquí a partir madres. 5 millones dos? 200. Nada más, millones nada 200. Más con un ahorre y sin el support. O sea, por cada. Y tú 3 millones no, 800. Bueno, una bestialidad de carta. Yo ya acabé este evento, pero como pueden ver, es una muy, muy, muy buena carta mientras más orbes. También equipos que tengan cartas para cambiar orbes. Así, no sé. Whirus, por ejemplo. Es una excelente carta para este Gohan. Whirus es. ¿Whirus? Es la hostia. Pues como cambia dos tipos, es como de. ¡Órale, va, güey! Todo, güey. O Kefra también es una buena opción. Kefra, claro. Entonces, le pueden campechan. Es una unidad bastante. Trunks. Bastante Trunks Intel también ayuda. Trunks de intelecto que cambia strength. Y aparte tiene varios links con él. O sea, hay muchas, muchas opciones. También Goten, por ejemplo, que entra en Goku's Family. Que cambia físico a Rainbow. Rainbow. También ayuda a que haya un chingo de orbes en el campo, ¿no? Y bueno, en tu caso, con Turles, también es porque la 40%. Es nomás cosa de óptimo. Que se junten. Y ya, ¿qué LR les gustaría ver después? No nos piden Majin Vegeta porque no lo tenemos. Pero el siguiente, bueno, tenemos entendido que va a ser Zamasu LR porque fue el tercero. Sí. Luego sería Majin Vegeta, pero no lo tenemos, entonces no va a pasar eso hasta que salga. Se Trunks físico y ya después nos vamos con lo más nuevo un poquito por ahí, ¿no? Sí, yo creo que sí sería lo ideal. ¿Qué les gustaría? Teniendo en cuenta que tú tienes unos, yo tengo otros y.
Correcto. Y no compartir. Sí, mira, no, no, no. Esto va a estar bastante interesante. Ok. Y van a ver ahora sí esta marranada. Véanla. Ahora sí. Aparte que se cubre ese puto, ¿no? Pero bueno. Bueno, adicional, ok, ah, ¿por qué no? Chinga, ¿por qué se vende un adicional? Esto no convence. Bueno, también, de hecho, entra en Siblings Bond. Sí. Pero entonces, igual y o sea, ya hay algo acá amarrando en Siblings Bond, ahorita les digo. Porque igual y no hicimos bien la tarea. 2,054,000. Nice. ¿Ya bien? Nada mal. Este Goku, de hecho, tiene ataque y defensa 80%. Ok, está ese güey. Y no parece ser que no hay tanto support. O sea, Civil Links Bond también es una buena opción. No hay tanto support, pero son buenas opciones. Goku's Family, Full Power o Civil Links Bond. Es una excelente, excelente opción para hacer ese LR, ¿no? Sí, la verdad es que... Y sí, el daño de ese LR también. Que una de las cosas también de críticos, que no lo habíamos dicho. De críticos, digo, de Hidden Potential. Es a este LR en particular, es puras críticos. Puramente críticos, nada más. Si tienen la opción de crítico, a crítico. O sea, quieren tener ese 15 de crítico siempre, ya que le abran caminos. Porque su ultra ataque va a ser mucho, mucho más fuerte. Y el super ataque también llega a pegar marrano. Pero si es echando un crítico en el primero, pues acá en cualquier evento casi casi. Sí, de hecho la verdad es que pega tan marrano que de pronto sí se anda bajando 5 líneas de HP. Sí, no. De cualquiera. Entonces sí, sí aplica mucho. Entonces críticos le pueden meter, o sea, lo demás adicional porque ya trae dodge integrado. Yo no le meto dodge a mis unidades, pero en este caso pues no tengo dodge. O igual ni se lo pongo, es como, me cagas, te voy a dejar el 99%. No mientas, bien que quieres tenerlo al 100. Sí, quieres ya. Rainbow. Obvio, ya. Admítelo. Es una disputa entre tú y yo a ver quién tiene el primer LR Rainbow, ¿verdad? De Summon, obviamente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, güey. Ahorita vengo, voy a hacer Summons. Para que le salga. No. Baby Vegeta, ahora sí, güey. Con que me salga Baby Vegeta ya me voy por bien servido. Muy bien. Es como de, mira, tengo Rainbow, tengo Baby Vegeta, da igual. Le doy igual, güey. Pero bueno, eso fue el showcase un poquito y hablar un poquito de la unidad de Gohan LR. Esto fue. ¿Qué pedo con ese LR? Es correcto. En la siguiente ocasión veremos a Zamasu LR. Entonces, sigan sintonizando este canal. Recuerden, no dejen de darle like, suscríbanse al canal, comenten y compartan. Síganos en redes sociales, en Instagram. También estarán viendo un poquito de estos LRs, si les gustó. ¿Sí? Y si no, van a ver otra cosa. Pero bueno, muchachos, como siempre, ¡ahorren piedras! Adiós.